Estoy muy contenta de ver varias caras aquí familiares. I do see a lot of faces. Hace rato que no veía. We haven't seen them. Qué bueno, qué rico. So eso es lo que le gusta a Janet. That's what Janet. Mirar a la familia unida. Siempre. Creo que es el corazón de todas las mamás. It's the heart of all the mothers. Amen. ¿Verdad que sí? Amen. So vamos a orar entonces. So we're gonna pray. Y antes de cerrar, before closing, yo quisiera hacer una invitación a todos los que nos están mirando. Make an invitation to all those watching. Y a uno que están aquí. And all those here. Si quizás hace rato que no sienten a Dios en su mente o en su corazón. It's been a while that you felt God in your life. Todo lo que hacemos lo hacemos para glorificar el nombre de Cristo. Everything we do, we do it to glorify God. Para que Jesús sea el Señor y el dueño de nuestras vidas. So He can be the Lord of our lives. Así que si tú me estás mirando ahí en las redes sociales. So if you're watching on social media, y dices, ¿de qué será todo esto que está pasando en ese libro? Saying, what's all this happening? ¿Qué tanto hablan de lo que le pasó a Janet? What are they talking about? Pues te invito a que busques el libro, ¿verdad? Que está disponible en Amazon. I asked you to get this book on Amazon. Pero si hay algo que lo puede resumir, it's something that can, es que Cristo se cruzó en el camino de Janet. Is that Christ y cambió su vida. Y cambió su generación para siempre. Amen. Así que si tú quieres que tu vida cambie también, acércate a Cristo en este día. Come to Christ today. Recíbelo en tu corazón. Invítalo a que sea tu Señor y tu Salvador. Y tú verás un cambio radical en tu vida. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos todos de pie.